Eh, les damos la más cordial bienvenida, tanto el Centro de Estudios Europeos de esta facultad, tanto el Área de Política Internacional de la UAM Xochimilco, a esta mesa llamada Expresiones y Manifestaciones Políticas en Europa. Bueno, eh, yo soy la moderadora, Marilu Clavel Calvo. Cada ponente va a tener 15 minutos para exponer, y al final tendremos una o dos rondas de preguntas, según sea el caso. Eh, comenzaremos con la doctora Ana Luisa Trujillo López, profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, candidata a investigadora nacional en el Sistema Nacional de Investigadores, responsable del proyecto PAPIT, la consolidación de la identidad europea a partir de la implementación del programa Next Generation 2021-2027. Es miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión de Europa del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEXI y colaboradora en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Le doy la palabra, doctora. Muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Eh, agradezco al maestro Damaso Morales y también me sumo a este eh, eh, momento de... Festejo de los 20 años Del Centro de Estudios Europeos Es un gusto para mí estar aquí Esta ya tarde con todos ustedes ¿no? Y eh, pues el gusto Todavía es más eh, Importante para mí Porque hace un momento que hablaban eh, Los coordinadores del centro De estas historias y estos profesores Que se han formado en el centro Bueno, yo soy uno de ellos ¿no? Yo fui becaria en el Centro de Estudios Europeos En la gestión del Doctor Roberto Peña ¿No? y recuerdo perfectamente en mi época de estudiante ¿no? en segundo semestre cuando tomaba clase con el doctor Alejandro Chanona precisamente que nos invitó a la primera conferencia del Centro de Estudios Europeos en la que estuvimos eh, conversando y tuvimos la oportunidad de escuchar al embajador de Rumania en ese entonces y creo que para mí como estudiante fue una, eh, un evento que marcó mucho mi formación ¿no? el conocer, escuchar a los embajadores de Viva Voz en ese momento, para mí fue importante y creo que es importante para la formación de todos los estudiantes. Entonces, pues bueno, eh, creo que eh, si estoy, eh, estamos de celebración, bueno, personalmente yo también. Eh, saludo también a quienes me acompañan en la mesa, el doctor Jorge. Quevedo, el doctor Lars Perniz, que me da mucho gusto verlo, y Marilu, muchas gracias por la presentación. Y bueno, sin más, eh, voy a eh, comenzar con... Eh, el, pues lo que nos atañe en esta tarde, que es eh, hablar de las manifestaciones políticas de eh, Europa. Eh, en primera instancia, eh, pues que, quería decirles que pensando en el título de la mesa y en cómo abordar las manifestaciones políticas en Europa, pues vinieron a mi mente una serie de eventos y factores que podrían delimitar estas expresiones políticas. Sin embargo, pues voy a tratar de partir de lo más general a lo particular. Eh, en ese sentido, pues quisiera hacer una revisión muy general de los grupos políticos que integran al Parlamento Europeo. Eh, y ya tenemos ahí la primera eh, lámina. ¿No? Eh, esta, eh, bueno, tengo la intención de hacer esto para definir estas expresiones, estos movimientos políticos y cómo van a tener eh, implicaciones en el proyecto europeo. Y bueno, en primera instancia, pues hablar del de grupo más grande dentro del el Parlamento Europeo, que es el grupo del Partido Popular Europeo, Demócratas Cristianos, ¿no? que es un grupo que se ubica en el centro derecha. Es el grupo más grande, como decía, con ciento 176 eurodiputados. Se asumen además como herederos de los padres fundadores de Europa, y es verdad. Eh, y también, bueno, eh, es uno de los grupos más antiguos. ¿no? Y eh, entre sus causas más importantes, pues defienden la política climática, el mercado único, el respaldo a las pequeñas y medianas empresas, eh, buscan el fortalecimiento de la política social europea y también el fortalecimiento del de programa de Horizonte Europa, que es un programa de cooperación científica. Eh, y lo ubico, bueno, en, en el sector del lado eh, de la derecha, ¿no? Ahí se puede eh, apreciar. Eh, también dentro de este sector. Eh, bueno, pasando a la izquierda más bien, vamos a encontrar el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que es el segundo grupo con mayor número de escaños, ¿no? con 144. Y eh, diría yo que es uno de los grupos con más tradición también dentro de la escena política europea. Eh, creo que junto con los demócratas cristianos, los socialistas han sido también grandes constructores del proyecto europeo. Y bueno, entre las ideas que más eh, se relacionan con este grupo político está el combate a la austeridad, los impuestos dignos, la vida digna de todos los europeos, una economía sustentable, igualdad y combate a la exclusión, la protección a la democracia, el combate a la extrema derecha y el neofascismo, una política de migración eh, pues ordenada y asociaciones fuertes fuera del contexto europeo. ¿no? Y con esto pues vamos a ir dando una idea de cuáles son las visiones de Europa dependiendo del grupo político al que nos refiramos. Eh, también está el grupo eh, Renovar Europa, que eh, está en el sector de la derecha. ¿no? Es un grupo que se asume como liberal y que defiende los valores europeos como la libertad, la paz, la prosperidad, eh, la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, los derechos humanos. Eh, también busca potencializar el mercado común, que es una parte muy importante de este proyecto europeo, la creación de empleos, educación, mejorar estándares sociales. Habla también de fortalecer a la Europa digital a propósito de lo que mencionaba el maestro Damaso hace un momento. Eh, propone el, 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 la formación de un DNA europeo, una eh, cartilla, una identificación a nivel europeo, una Unión Europea de Defensa un planteamiento, un replanteamiento de la política de vecindad y también combatir al nacionalismo y al populismo como amenazas al proyecto en sí mismo y al sistema político europeo. Eh, también vamos a encontrar al grupo de los verdes, que es un grupo que se ha ido relacionando con grupos liberales, aunque por sí mismo ustedes saben los partidos verdes tienen como estandarte la defensa del medio ambiente, la protección del medio ambiente y el combate al cambio climático. Eh, pero bueno, entre sus eh, propuestas más importantes, pues está el balance, el desarrollo económico con eh, un balance en el desarrollo económico y las políticas sociales, la justicia medioambiental, la descentralización, la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones y las reformas sociales con desarrollo sostenible. Y bueno, Avanzando, vamos a encontrar también el grupo de identidad y democracia, que ahí es donde pues, la, el mapa europeo comienza a complejizarse y tiene estas dinámicas interesantísimas. ¿no? El grupo de identidad y democracia es un grupo que eh, aglutina partidos políticos de extrema derecha en Europa, entre ellos eh, la Alianza eh, de Alemania. ¿no? Tiene 64 diputados y reemplaza al grupo Europa de las Naciones. Ahora, ¿cuáles son las propuestas de, esta, de este grupo de identidad y democracia? Bueno, pues que haya políticas exclusivas de los estados y una Unión Europea menos burocrática, ¿no? menos poderes para Bruselas y una defensa del empleo, del crecimiento económico, de la seguridad y la lucha contra la migración ilegal. Eh, bueno, y también tenemos el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que yo lo sitúo un poco quizá eh, en el mismo espectro del el Partido Anterior de Identidad, ¿no? porque es un partido euroescéptico eh, que no necesariamente puede ser calificado como ultra, como de extrema derecha, pero sí es verdad que defienden eh, ideales un tanto similares. ¿no? Entre ellos, pues las empresas libres, eh, competencia, regulaciones mínimas, energías limpias, una nueva relación con la OTAN y un control efectivo de la migración y el asilo. ¿Y por qué lo catalogo en este espectro quizá más eh, de extremo ideológico? Bueno, porque este grupo integra a partidos políticos como Vox eh, de España ¿no? y otros partidos polacos que tienen una eh, ideología similar partidos eslovacos también. Eh, en cuanto a la izquierda, está el grupo de la izquierda del Parlamento Europeo, ¿no? que está pues, citado, si, situado ahí en la parte eh, del extremo. Y este grupo, pues, es el heredero de los partidos comunistas, los partidos de izquierda, es el grupo menos, eh, con menos eh, número de eurodiputados, eso hay que decirlo, y ellos enarbolan las banderas de que otra Europa es posible y que tienen que ser, y que esta Europa diferente tiene que ser favorable a los trabajadores, a las mujeres, que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Hablan de confrontar al neoliberalismo y hacer un proyecto de trabajadores y no de élites para fortalecer a la Unión Europea y también en este contexto fortalecer al Parlamento Europeo. Eh, como se aprecia, eh, estos, eh, en estos grupos, este grupo el más grande, pues es el de, eh, del el Partido de los Populares con 176 escaños y los socialdemócratas con 144. Ambos grupos son tradicionales dentro de la escena política europea. Lo que llama la atención ahora es el ascenso de los grupos de ultraderecha que está representado, como les mencionaba, por los conservadores, identidad y democracia. Y que, bien, si bien tienen 64 escaños cada uno de estos eh, grupos políticos, si lo sumamos, ya hacemos un eh, total de 128 eurodiputados, lo que, en términos eh, pues más sencillos, lo transforma en la tercera fuerza política de la Unión Europea. ¿no? Y eso creo que sí es un cambio muy importante. Eh, en cuanto a este mapa político, a estas manifestaciones políticas europeas, eh, la siguiente, por favor, y me voy más rápido porque creo que se me va a acabar el tiempo, esa es la distribución del el Parlamento Europeo ¿no? en grupos políticos que había mencionado hace un momento. Y esta es la distribución o el, el mapa político europeo eh, en el sentido de gobiernos nacionales. Aquí, eh, como podemos ver, pues hay una diversidad de, de grupos, de, de partidos que gobiernan en Europa. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de estos gobiernos tienen participación de grupos de ultraderecha, ya sea en las, en las asambleas, en los parlamentos, o formando coalición o participando en, alguna, en algún sector de gobiernos locales, lo cual también nos ayuda, pues, a, a, a ver este mapa y cómo va cambiando la dinámica política europea eh, tenemos por ejemplo el caso de Italia que es muy sonado donde sí gobierna ya la extrema derecha con el gobierno de Giorgia Meloni y donde eh, eh, las, los partidos de extrema derecha pues acechan a los gobiernos eh, estatales no como es Francia Suecia Alemania Finlandia Bulgaria y España donde tienen una resonancia importante entre la población eh, bueno, la siguiente. ¿Cuáles son estas manifestaciones o estos cambios que se dan a partir de, este, eh, de esta nueva estructura política europea? Bueno, en primer término, yo mencionaría el Brexit como una consecuencia del ascenso de estos grupos. Eh, otro sería las elecciones anticipadas en España. Hay que recordar que este periodo de Pedro Sánchez eh, se da en, una, en un contexto en el que ya no puede mantener el gobierno y tiene que convocar a elecciones. El otro es, eh, pues, las mociones de censura para el mismo gobierno de Pedro Sánchez. Justamente acaban de suceder dos, una de ellas, por cierto. Eh, interesante, es eh, impulsada por Ramón Tamames, que ustedes deben de conocer porque es un eh, teórico clásico de la economía y sobre todo para nosotros en relaciones internacionales. Y otro pues es la moción de censura, las dos mociones de censura que tiene Manuel Macron a partir de la eh, reforma a las pensiones en Francia de la que se hablaba hace un momento y bueno a la que quisiera referirme más adelante al final de mi presentación y otra pues la disolución del gobierno en Grecia que también pues eh, no termina el periodo y tiene que convocar elecciones anticipadas este año bueno como reflexiones finales sobre este eh, contexto europeo nuevo, vamos a, a tener que mencionar pues, el desdibujamiento de las corrientes políticas. ¿no? Si bien les he planteado siete grupos políticos en el Parlamento Europeo, es verdad que si revisamos las, eh, los ideales que enarbolan estos partidos, son muy similares. ¿no? En realidad, eh, las demandas sociales, la lucha por un, condiciones mejores para los trabajadores, eran propias de la izquierda y eran propias de los partidos socialdemócratas, pero dadas las condiciones que vivimos, la complejización de los problemas en el contexto europeo, pues los partidos demócrata, cristianos y conservadores también han ido eh, asumiendo estas demandas sociales en, dentro de sus agendas, junto con otros eh, elementos como el control a la migración, que es un tema también muy controversial. Eh, también vamos a tener como consecuencia gobiernos muy inestables, ¿no? la, la globalización, la deslocalización, la apertura de mercados y quizá la inexistencia de un demos europeo. Y la ausencia de una identidad sólida generan gobiernos inestables en donde la solución no llega rápido y los electores se desesperan al ver que su calidad de vida se reduce y no encuentran soluciones o no encuentran opciones que les den una respuesta a sus demandas. También vamos a encontrar sociedades altamente polarizadas. ¿no? La falta de resultados y el deterioro de las condiciones sociales impacientan a los ciudadanos. ¿no? Las fake news. Los discursos nacionalistas, los populistas, dificultan también la formación de gobierno y precipitan la caída de muchas administraciones que además van sumando a esta dinámica las dudas hacia el modelo democrático. Eh, dificultades para formar gobierno. Cuando eh, planteaba esta, eh, este mapa de los gobiernos a nivel nacional, pues eh, si hacemos una revisión más minuciosa, vamos a darnos cuenta que son gobiernos que se establecen en izquierda, derecha, centro, eh, de, dependiendo de cuál sea la mayoría. Pero estos gobiernos se van eh, formando a través de coaliciones que son cada vez más grandes. ¿no? Ese es otro elemento también muy importante. ¿no? Las coaliciones cada vez son mayores para poder formar gobierno, cada vez es más complicado que haya formaciones de gobierno. ¿no? Ahí tenemos el caso de España, que si no me recuerdo, eh, vivió un año sin formación de gobierno, o el caso de Alemania, que también eh, tardó mucho en, en generar acuerdos, en generar las alianzas ¿no? para que se estableciera el gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz. Y bueno, eh, dos temas importantes, también grandes problemáticas sin resolver. Las inercias internacionales y los problemas que se van construyendo en esto que algunos autores van denominando el interés público como la migración y el cambio climático empeoran la situación de los gobiernos y hacen que estos eh, gobiernos nacionales se vean inoperantes, no importa el color que tengan, ¿no? Ahí eh, sean socialdemócratas, demócratas cristianos o de ultraderecha, todos se van a ver eh, rebasados por las circunstancias ¿no? y además... Hay que decir una parte también importante, bueno, el ascenso de la extrema derecha, que promete, ¿no? Que, que eh, como decía hace un, un rato el maestro Damaso, pues culpa a todos de la situación actual, pero es incapaz también de dar respuestas y cuando ocupa eh, espacios, pues tampoco es tan eh, certero en sus eh, decisiones. Y bueno, sigue acrecentando este eh, contexto político enrarecido en, el, en Europa, que eh, bueno, eh, provoca la salida o la, el ascenso de grupos cada vez eh, de extremos más ideológicos y en términos ideológicos, pues desdibujados hasta cierto punto. Y bueno, yo lo dejaré hasta aquí. Muchísimas gracias por su eh, atención. Muchas gracias, doctora. A continuación tendremos al doctor Lars Bernice. Eh, tiene estudios en economía de licenciatura en la Universidad de Wuppertal y Colonia en, la, en Alemania y Birmingham en Reino Unido. Tiene una maestría internacional en la Facultad de Economía de la UNAM y un doctorado en economía financiera en la, en la misma Facultad de Economía de la UNAM. Eh, su experiencia laboral fue agente de carga en Hamburgo, Alemania, y asistente de contador público en Düsseldorf, Alemania. Es docente de la FES Aragón desde el 2001, impartiendo materias de bloques económicos y mercados financieras y optativas en escenarios regionales, el proceso de formación de la Unión Europea y política exterior de la Unión Europea. Tiene conferencias impartidas en México, Brasil, Polonia e Irlanda. ¿Le cedo la palabra, doctor? Muy bien, muy bien. ¿No? Muchos. Así, así. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, me da mucho gusto de estar aquí en la, bueno, madre patria de la universidad, ¿no? así vengo de la FES Aragón al otro lado de la ciudad y un poquito como extranjero aquí en ese auditorio, pero también como extranjero aquí en México, etc. ¿no? Y me da mucha alegría Voy a platicar aquí ¿no? una paz entre Ucrania y la Federación Rusa es posible, sí o no parece la siguiente. Las imágenes que vemos son imágenes, nada más. ¿no? La realidad es finalmente una cámara siempre así muy limitada, no saca una foto y no ves qué es a la derecha, a la izquierda. Pero la guerra es cruel, es fea. Y bueno. Finalmente, los estudios internacionales, el origen de la carrera de relaciones internacionales fue esa esperanza después de la Segunda Guerra Mundial de buscar una solución alternativa a la guerra. ¿Eh? Eso es la siguiente. ¿No? Por eso ya no salió como yo lo tenía planeado. Los orígenes o ese. Choque de intereses, ¿no? Son intereses y aquí por parte de la Federación Rusa, ¿no? Se puede decir es el occidente es el feo, el villano, pero bueno, tiene también su pensamiento y su justificación, ¿no? Por una parte, y voy a tomar dos argumentos de esto, ¿no? Por una parte, para la Federación Rusa, la Expansión del OTAN hacia la frontera de Rusia es algo que le preocupa. ¿no? Y el otro argumento de Putin es el tema de seguridad, de seguridad nacional de Rusia. Y allá viene un problema. Yo, como alemán, como niño del Occidente, como una persona que ha vivido mi juventud o mucha parte de mi vida en Alemania Federal, el OTAN es un instrumento de paz. Ustedes, los mexicanos, según las pláticas con los estudiantes, etcétera, no tengo la impresión de eso. ¿No? allá es más el OTAN quizás un instrumento bueno ese pensamiento geopolítico no un instrumento del imperialismo estadounidense y ese uh, el alma según mi interpretación mexicana, no es algo Estados Unidos no es uh, no quiero visitar a todos los países del mundo pero Estados Unidos no es tan necesario no Ok. Bueno, finalmente así es entre vecinos. ¿no? El odio entre Alemania y Francia, uy, el tema de más de 100, 500 años, ¿no? un odio muy fuerte y por eso también es, ya, bonito ¿no? que se logra ahorita con la Unión Europea esa convivencia. Un francés sigue siendo un francés. Un alemán también sigue siendo un alemán. Cada quien tiene su orgullo de su historia. Con los alemanes, quizás no tanto la historia, pero la estabilidad de la moneda. Ese es algo sagrado para los alemanes. Y aceptar inflación, jamás. Por eso, la rigidez de la política presupuestal, etcétera, allá los alemanes aparecen dentro del salón de la Unión Europea frecuentemente como los muy feos, muy estrictos y no, no aceptan otras opciones. ¿no? Ok, y este, también la Federación Rusa, la percepción de la OTAN es otra, porque ellos lo han vivido durante la Guerra Fría como el enemigo. ¿No? La unión, la el OTAN es para la sociedad rusa, es el feo enemigo ¿no? que quiere destruir según la definición rusa al país, a su cultura o algo, ¿no? Ese imperialismo. ¿no? Por eso hay esos dos choques. ¿no? Si yo pienso, ah, el OTAN es la paz, etcétera, está bonito, ok, ¿no? Y se comportan muchos en Alemania, está bien, pero en Rusia no tanto. Y también Putin tiene cierto respaldo en esa sociedad. Eso no sé qué magnitud, porque en Rusia no existen elecciones al estilo occidental, ¿no? Como siento deberían ser, ¿no? Es más autoritario. ¿No? Eso, la siguiente, por favor. Acá el occidente, ¿no? No solamente la Unión Europea, también es Estados Unidos, también es algo que genera algo de, bueno, car caras de que, ¿no? Si hablo en la clase A, la amistad entre Estados Unidos y Europa, o quizás más fuerte, entre Alemania y Estados Unidos. Son amigos, ¿no? Los dos comparten los mismos valores como, bueno, derechos humanos y uh, democracia y construcción y pluralidad de opiniones con todas las fallas que tienen los dos países, ¿no? No son angelitos, y Alemania tampoco, ¿no? Y desde México a veces se puede ver las fallas mucho mejor que cuando uno está adentro de la sociedad, ¿no? Es uh, la vista desde lejos de... Facilita ver mejor el conjunto. No, pero siento los dos tienen esa visión o el interés de facilitar pluralidad, de facilitar el respeto al individuo, de facilitar la convivencia libre, etc. ¿No? Por eso, estos valores. Del occidente del cual se habla, ¿no? Aquí, ¿no? Es autodeterminación de los pueblos. Allá, bueno, sí, siento también en México hay una mayoría que dice: Putin, eso no se hace, ¿no? Este, ese ataque que Putin orquestó el 24 de febrero del año pasado, no se hace. Tampoco la forma como lo agarró Crimea, ¿no? mandar soldados sin bandera y después hacer un referéndum bajo el control de los partidos de la extrema derecha, eso no se hace, ¿no? Por supuesto, simpatías, etcétera, en esas regiones hay para la Federación Rusa, ¿no? Hay familias, ¿no? Estos movimientos de Stalin, cómo distribuyó a la población, quitó a los ucranianos de allá y los llevó a Siberia y al revés gente de los países bálticos, los puse en Ucrania, en el Donetsk, etcétera, etc. ¿no? Por eso sí hay una mezcla uh, de población y cuando Putin habla de defend def defender a los rusos, por supuesto que sí, no. los mexicanos con 56 consulados en Estados Unidos también, bueno, se meten, ¿no? So, no ok autodeterminación de los pueblos. ¿no? Cada pueblo puede decidir cómo quiere ser gobernado. Allá quiero agresar un punto. Cada pueblo puede decidir. No es el gobierno que decide. Por eso lo punto muy relevante es hacer bien las elecciones. Hacer bien la democracia. La democracia no es fácil. ¿no? La construcción democrática no es fácil, ¿no? Puede caer, ¿no? Aún ya Platón lo criticó, ¿no? Allá con Sócrates, bueno, cuando mataron a Sócrates, etcétera, ¿no? La demo, demagogia en la democracia, etcétera, ¿no? Cae cae a, al autoritarismo. Y ese sí necesita gente que lo defienden esta pluralidad. No se trata que yo tenga opinión de izquierda o de la derecha. Por encima hay los dos son necesarios. Y ese es lo que para mí es lo relevante o lo importante del occidente o de los valores occidentales, ¿no? Que existe un periódico de la izquierda y un periódico de la derecha. Nadie tiene la verdad, yo tampoco. Solamente ustedes, cada quien en su cabeza tiene cierta verdad según la experiencia según lo han vivido y lo han aprendido. ¿no? Y este, bueno, realmente converge a la idea de respeto de cada quien puede vivir como quiera y qué color tiene, ni modo, ¿no? Este. No, por eso es esta idea, también la decisión de Ucrania a favor de un sistema de seguridad. Es asunto de los ucranianos y no es que en Moscú se decide o en Washington o que sea, ¿no? Los ucranianos lo deciden. Y parece, ahorita tienen una uh, decisión bastante clara a favor de la OTAN. ¿No? Ok, ¿no? Rechazo ataque de un país grande a un país chiquito. Los pa países grandes sí parecen que uh, pueden do, hacer como les va las ganas. Y esa construcción con Naciones Unidas o En la Unión Europea es precisamente la idea de dar también a los ciudadanos de los países chiquitos su voz, ¿no? El mero mero de la Unión Europea, Charles Michel, ¿no? De Bélgica. ¿Quién habla de Bélgica? Pero él es el mero de la Unión Europea, ¿no? el presidente, ¿no? Y este da voz también a los chiquitos bajo un marco de respeto mutuo, ¿no? Y allá en esos debates no se ve que ah, okay, Alemania domina en temas de respeto al presupuesto etcétera no Francia domina en otros temas o allá ese eh, ideal no de, en la búsqueda de la mejor forma de convivir no Cómo utilizar los impuestos hacer uso eficiente de esos impuestos eso no es tan fácil no y, mucho uh, aire caliente o bla, 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 y de llegar a conclusiones, esas decisiones ¿no? se tienen que, bueno, equilibrar. Y allá viene ese tema, cada pueblo derecho de tener, de, de, de gobernarse por sí mismo, es decir, hacer bien las elecciones y hacer bien la democracia, porque la otra forma de decir el pueblo una decisión el pueblo quiere, si es del gobierno, yo digo que no. No, no es así en Nicaragua o en Corea del Norte, eso no es libre voluntad del pueblo, ¿no? eso es decisión. La siguiente. No. Por eso parece actualmente una paz no es posible. no esos dos puntos contradictorios, ¿no? La visión de Putin o de la Federación Rusa, ¿no? Tema de seguridad. No quiero que tú me ataques, ¿no? En la interpretación del presidente de ese país. Y la posición del Occidente tampoco es negociable. No, no se puede aceptar que, si un pueblo lucha por su autodeterminación, se cierren los ojos. Por eso sí las armas para Ucrania, incluyendo los tanques y los aviones caza. Pero esa es la guerra, ese pensamiento de militares, ese pensamiento casi de deportistas de ganar. En la política sabemos, no se trata de ganar, se trata de llegar a un compromiso. ¿La siguiente? ¿No? Por eso acá, ¿no? Cuando se habla de dialogar, oh, qué bonito, la propuesta de China, excelente, dialogar, wow, super, todo el mundo lo dice, aún Putin lo dice. No, no se trata de yo hablo algo, yo digo mis argumentos y tú dices los tuyos y ya. No, de llegar a un compromiso. Y compromiso significa ceder, de aceptar. Que no se puede tener el pastel al 100%. De reconocer que el otro, a pesar de que es tan feo, tiene derecho de vivir también. ¿no? Y esta capacidad de negociar o de ver, no sé si están haciendo o qué están haciendo. Allá, el presidente Erdogan de Turquía, ¿no? Un poco. Algunas cosas también funcionan, ¿no? Es, de exportación de granos. La entrega de prisioneros de guerra también funciona, ¿no? En un pensamiento, el enemigo es el feo. Tengo que derrotarlo. No, eso no. ¿no? Por eso hay la siguiente. Por eso, La pregunta es. ¿No? no es propuesta, es sencillamente pregunta por qué la política tiene que ser preparada en la universidad. Lo que hay en los pinos, en el caso mexicano, o oh, ya no en los pinos, ¿no? Yo, lo que hay en la política se prepara en la universidad. Esa capacidad de debatir, la capacidad de decir opinión personal. No, ahorita lo bonito es cuando el presidente dice tiene datos diferentes, wow, super. Otra interpretación, acepta que hay gente que tiene otros datos. Si él lo tiene, ya, ya, ¿no? Por eso, pluralidad, ese sí. Pero también el compromiso, la otra parte, cómo lograr con un, bueno, enemigo de ponerse de acuerdo, porque la meta es... ¿Cómo se puede vivir? La guerra es destrucción, ¿no? Y vivir, bueno, tú vives allá y tú allá y yo aquí, ¿no? Cada quien en su núcleo, o oh, siento ese como meta, se podría alcanzar, vamos a ver, ¿no? Por eso acá, me pregunto, ¿no? Sí, Rusia podría aceptar retirar sus tropas de Ucrania Oriental, porque eso no se hace. No sé, ¿no? Aún um, Xi Jinping, ¿no? en su propuesta, dice autodeterminación de los pueblos, ¿no? Por eso primero retira tus, tus tropas, eso no lo dice, ¿ok? ¿no? no. Rusia podría aceptar una Crimea autónoma. No, eso es un poco diferente. Aquí, digo, ok, quizás. Crimea parte de Rusia, pero una autonomía como lo ha tenido dentro del, bueno, gobierno ucraniano, ¿no? Allá pensando la etnicidad, allá 70% rusos, quién sabe si ellos realmente quieren vivir en un gobierno bajo Putin, no sé. No, eso una cierta autonomía para empezar. La siguiente, no. También, Ucrania podría aceptar unas regiones Luhansk y Donetsk autónomas, ¿no? Ucrania es un país más centralizado, ¿no? No es un estado federal, ¿no? Es más como Francia centralizado. Aún los franceses ya introdujeron ciertos elementos del federalismo. ¿Podrían aceptar esto? ¿No? Ese no sé, ¿no? Es hasta esa línea de Minsk, ¿no? Allá, las negociaciones de Minsk, siento, ya fueron bastante eh, un avance, bien, ¿no? Pero no salió así como fue planeado, ¿no? Si primero entregar las armas o después aceptar la regionalización, etcétera, ¿no? Este, eh, primero retirar las armas. No. La siguiente. No. Siguiente, sí, ¿no? Ese tema de seguridad. ¿Rusia podría convencer a los ucranianos que va a respetar su soberanía? ¿No? ¿Quién sabe, no? Quizás sí. no. Si Rusia va a decir, ok, discúlpame, fue, fue malo, ¿no? Voy a quitar las minas allá en Odessa para que ya los barcos pasen y salgan, ¿no? Y quizás también. Ayudar en la reconstrucción de lo que destruyó. ¿no? Es difícil, ¿no? La siguiente. No, ¿No? Por eso, también Ucrania, ¿no? El tema de la seguridad de Ucrania, ese es un tema para los ucranianos muy importantes. Finalmente, han vivido ya, esa actitud de Putin allá de quitar Crimea en el 2014, ¿no? Eso. No fue algo así de respeto a valores democráticas. Sí hicieron un referéndum, sí, ¿no? Hitler también hizo un referéndum y todos los alemanes votaron por, por él porque control, ¿no? En Alemania socialista había elecciones, sí, claro, pero si tú votaste en contra, tus hijos no van a la universidad. ¿Me entiendes bien? ¿No? Por eso es, hay que ver. Hay que ver cómo se hace un referéndum. ¿no? Un referendo necesita un tiempo de proselitismo para formar las opiniones, las opiniones de la gente, no de opinar si quiero así o así. Eso no se hace de la noche a la mañana. ¿no? Encontrar una opi op uh, opinión, ¿no? ese sí requiere un proceso de aprendizaje. ¿No? de debatir en la sociedad es bueno de pertenecer a la federación rusa es bueno la opción de ser completamente independiente o es mejor de pertenecer a una Ucrania no Y ese debería ser la decisión de la gente en crimea no no el tema de la seguridad también es acá no el miedo o la preocupación de Rusia o de Putin es: ah, el OTAN es un instrumento del imperialismo yanqui o estadounidense, ¿no? Ok, quizás se puede encontrar un compromiso de mandar esos eurocoas de la Unión Europea, ¿no? Ese, ese existe. Y ese sería también, bueno, de países europeos, ¿no? Países que quieren participar, Polonia, Alemania. Uh, países bálticos, y te de decía, aquí es la frontera y no lo, no lo tocas, Putin. ¿no? Respétalo. Tú puedes hacer que quieras en tu país, bueno, no puede hacer que quiera. Bueno, quién sabe, ¿no? Si un otro holocausto tipo Gulag o tipo uh, na, Alemania nazi, el mundo debería poner, pero más o menos de Asia pero respétame la frontera, ¿no? Y por la experiencia que los ucranianos han vivido, no solamente en el 2014, sino también en 1931-32, ¿no? El Holodomor, bueno, es una crueldad impresionante, ¿no? Eso va a la par con el holocausto de Alemania nazi, ¿no? Y los ucranianos dicen jamás, no queremos vivir bajo un régimen así. Queremos seguridad, queremos nuestra autodeterminación. ¿Do? Los ucranianos podrían aceptar de decir, okay no voy a entrar al OTAN, sino vamos con los Eurocoas, otra forma de defensa o de seguridad. No, no se trata que el occidente va a dominar Moscú, no, ese ya es del siglo pasado, no, pero de respetar la frontera. ¿no? La siguiente. ¿no? Por eso también, este, la decisión de la sociedad. ¿Cómo se identifica? Hacer elecciones. Bueno, elecciones se puede uh, hacer, fingir de mucha manera. ¿no? Hacer elecciones de buena calidad, supongo no es decir competencia de ideas y de buena calidad las elecciones con un proceso proselitismo y allá puede imaginarme por ejemplo uh, se manda al INE aquí de México e Instituto Nacional Electoral de cual yo mi opinión personal tengo una muy grande uh, admiración ¿no? en la construcción democrática ¿No? Porque los mexicanos sí tienen buena experiencia con la monarquía de seis años priista, ¿no? Cómo se fingen elecciones. No, y este INE, siento, es un instrumento de maravilla. No es 100% perfecto, ok. Pero, no, de ayuda, de decir ok, hacen las elecciones. Rusia va a intentar de... Um, influirlos, y bueno, el occidente también, por todos los instrumentos, pero de saber qué quiere el pueblo, un proceso de proselitismo y elecciones bien hechas. Muy bien, por eso agradezco su atención y Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, continúa el doctor Jorge Alberto Quevedo Flores, doctor en relaciones internacionales por la, unida, por la Universidad Complutense de Madrid, sobresaliente con Blaude, Madrid, España, 2007, candidata a doctor en estudios europeos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España, 2002 profesor del Departamento de Estudios Internacionales e investigador del Centro de Estudios Europeos en la Universidad de Guadalajara, profesor de posgrado maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación en la Unión Europea, América Latina y el Caribe, profesor de posgrado maestría en Relaciones Internacionales y los gobiernos y actores locales. Cuenta con diversas publicaciones y de, en el área de especialización de Relaciones Internacionales, Unión Europea, Acción Exterior y Integración y re, Regionalización. Le cedo la palabra, doctor. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias. Primero que nada, este agradecer su atención a esta hora tan desinteresada. Los veo muy atentos. Eh, eh, básicamente felicitar al Centro de Estudios Europeos eh, de la UNAM por sus 20 años. Eh, yo he estado, he sido parte de, de este centro en los años anteriores. Eh, decirle ahí a Damaso que, que regresaron ya a casa, ¿no? porque siempre me había tocado en, 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 en la Casa de las Humanidades allá en Coyoacán, pero ahora sí ya están en casa, ¿no? ya, ya regresamos para acá, es una, es una situación interesante. Eh, cuestiones que tienen que ver... Que mencionaban hace un rato, el centro es pequeño pero muy potente. Yo les puedo decir su vasta producción que tienen, eh, lo decían hace rato en las mesas anteriores a la anterior. Es, eh, insisto, no tienen mucha mucho personal, mucha mucha nómina, pero tienen una una serie de publicaciones muy buenas eh, que son referencia a nivel nacional. Yo les puedo comentar en ello. Eh, yo soy, eh, soy parte del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Guadalajara y las referencias que tenemos es justamente con UNAM. Quisiéramos tener más publicaciones. Tenemos una revista que por ahí les invito, se llama Internaciones, que versa de temas europeos, que está abierta por ahí para poder hacer eh, colaboraciones. Entonces, le puedo decir a, a, a lo que comentábamos hace rato en el pasillo a, a Damaso: pues son pocas las personas, pero tiene muchos cuates. Así que aquí estamos y siempre hemos respondido y vamos a seguir respondiendo, ¿no? En esa idea de, de fortalecer al Centro de Estudios Europeos y como dijeron, me adelanto larga vida. Este Mi, mi tema de, de, de la ponencia va a tratar y voy a, voy a eh, hacer la idea de generar o barrer para casa, en el sentido de que yo sé que va a haber una mesa posterior de seguridad propiamente que tiene que ver con las cuestiones de, de, de la seguridad y, y todo lo que relaciona a... a a Ucrania y lo demás, pero yo lo quiero enfocar en el sentido de que qué nos espera a nosotros en las relaciones entre Europa y América Latina? ¿Qué podemos esperar como latinoamericanos en ese sentido y cómo nos podría afectar? En dado caso se se alinea un poco a la agenda la invasión de Ucrania y su condicionalidad en la agenda actual y futura de la Unión Europea y la pregunta es qué podemos esperar para las relaciones Unión Europea América Latina? Punto de partida sería identificar este concepto o los, las, las ideas que se plantean por ahí del concepto. Hay algunos autores que no lo manejan. Yo sí soy de la idea de que esto es una invasión. Eh, manejan el concepto de guerra, conflicto. Yo señalo que es una invasión. Y en este sentido lo puedo identificar bajo el esquema de que ahí hay dos conceptos que se lo hacen a partir de cuestiones hegemónicas, que sería la guerra preventiva, en un lado. Y del otra la operación militar especial, que para términos llanos este, es lo mismo. O sea, país hegemón invade al otro en su área de esfera. el caso de Estados Unidos, las guerras preventivas ya las tenemos: Afganistán, Yemen, Irak, que han cumplido 20 años, etcétera, etcétera, de todo esto y no ha cambiado nada. En ¿no? el caso de Afganistán, se van y regresan los talibanes a una situación ahí. En el caso de la operación militar especial eh, señalaban que iba a ser de dos a tres semanas una situación muy rápida a partir de, la, de, lo, de lo grueso, lo fuerte que es el, el ejército europeo. Entonces están los conflictos, la siguiente por favor, los conflictos que ha hecho eh, Rusia, este no es el primero en el que se ha desarrollado, ya hay un escenario que plantea a sus alrededores que viene siendo de Tresnistria, en Moldavia del 92, apenas en la separación de la Unión Soviética, Osetia del Sur, Ajasia. Eh, la primera invasión que se da en Crimea por la cuestión de, Ucra eh, de en Ucrania con Crimea y tenemos esta cuestión desde el 14, que es la, la, la situación del Donbass y lo que tiene que ver con Donetsk y Lugas, que tenemos hasta la fecha, ¿no? Que se retoma y se reactiva. Yo ahí pongo una, una idea que la dejo por ahí, pues fue 14-22, si alguien recuerda dónde fue el Mundial del Fútbol del 18 y por qué no Rusia. Se decidió, haya decidido invadir en el 18 porque todos los reflectores estaban en el mundo ahí, ¿no? Se tuvo que esperar a que pasara esto, pasaron, pasaron la pandemia que también le, re, le reventó a esa cuestión, y ahora sí nos vamos a invadir, ¿no? Siguiente por ahí. ¿Cuál es el balance que podemos tener? A muy grandes rasgos que yo les insisto les van a poder hablar ahí, pues es el, re, el retorno de la guerra a Europa. Básicamente, esto es desde la Segunda Guerra Mundial. Por ahí nos hablan estadísticas más o menos, yo lo dejo por ahí: 18 mil muertos, que incluyen niños, personas de tercera edad. Hay alrededor de 150 mil eh, eh, militares rusos y 100 mil ucranianos. Hay que ver la diferencia de, de los ejércitos, ¿no? Eh, 65 mil crímenes de guerra que se mencionan por ahí. Hay una destrucción de 239 sitios culturales, escuelas también incluidas. Sí, esto lo señala la UNESCO. 13 millones de refugiados ucranianos, algo que también mencionaban por ahí en la mañana, 5 millones van a ser hacia, hacia cuestiones eh, internas, otras que tienen que ver alrededor de 8 millones, muchos de ellos están en Europa, y hay algunos señalan que otros 5 millones se han ido a refugiar o se los han llevado, eso también no lo sabemos, a Rusia, ¿no? En este momento la alianza occidental que mencionaba Hilars, estamos hablando de 50 países que apoyan a Ucrania, eso se llama el occidente, ¿no? Para, para Putin sería el eje del mal, desviéndolo desde allá. Este, ¿Qué hace esto? Reforzar la alianza atlántica, Finlandia, Suecia, su ingreso, posterior también es solicitud de adhesión a la Unión Europea por parte de Ucrania y Moldavia Georgia va a ser más adelante algo interesante Suiza rompe su neutralidad la siguiente por favor yeah, gracias ah, pues Rusia es la gasolinera del mundo Ucrania es el granero del mundo y eso nos va a impactar a todos lo voy a dejar un poco de adelanto para poder ver cómo nos va a impactar en América Latina entonces, ¿qué genera esta situación? Crisis energética, alimentaria y de seguridad al mundo. También se va a identificar las zonas aledañas, el caso de Europa, el caso de los países africanos, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Hay que recordar dónde estamos ubicados, América Latina. Colapsan cuestiones de gas, trigo, níquel en algunas situaciones. Eh, se planteaban ahí unas cifras de 138 millones de dólares las pérdidas, 34 millones en el sector agrícola en el caso de Ucrania, eh, y el tema delicado que me voy a, a, a enfocar un poquito más adelante tiene que ver con el reconocimiento del conflicto, eh, invasión o guerra. Ese fue mi punto de partida. Para mí es una invasión muy clara. Naciones Unidas, qué es como lo señala Estados Unidos, sus aliados, China, qué papel juega. Ahorita lo estamos viendo y sobre todo, ¿cuál es el reconocimiento que tiene América Latina? Estamos divididos. Y ahorita me voy a enfocar más en ello. Esto ha generado 10 paquetes de sanciones por parte de la Unión Europea-Rusia y es un punto de inflexión en las relaciones. Siguiente, por favor. En ese sentido, ¿cuáles son las prioridades? Han sido las prioridades de la, de la agenda de la Unión Europea en los últimos años. Pues si vemos un poco en la última comisión 1420, el planteamiento de este Pacto Verde, Europa Digital la economía de las personas se ven interrumpido un poco en ese sentido por las cuestiones también de la reactivación económica producto de la crisis del 2008 se esperaba que en el 2018 se saliera pero entre las cuestiones del covid del 19 y nomás los datos para que tengan ahí las cuestiones es eh, en el 2022 la invasión de rusia ucrania genera el replanteamiento de las dependencias estratégicas principalmente la de energía el gas de Rusia por parte de la Unión Europea y el dato que puede llamar la atención hasta el 22, estamos hablando que los fondos que se han dado son 67 mil millones de euros por parte de la Unión Europea divididos en ayuda económica para refugiados y en cuestiones militares. Ahí tenemos un poco las cantidades. Eh, esto ha acaparado la agenda de la Unión Europea en estos años. Entonces, ahí estamos viendo que en este escenario, este, pues si tendríamos ya problemas para cuestiones con América Latina, que esto vamos a ver, la guerra nos va a alejar un poquito más. Todo esto tiene que ver, en el caso de la Unión Europea, del desarrollo de esa autonomía estratégica que ellos ya llaman autonomía estratégica abierta. Eh, la actual presidencia sueca... Y la próxima presidencia española que entra en funciones en julio del 23 del Consejo de la Unión Europea se ve claramente permeada por cuestiones de seguridad. Ahí lo pueden ustedes ver, el principal a cuestiones es el fortalecimiento de la política de seguridad común. Eh, se declara a Rusia por primera vez como rival estratégico. Se pasa de, de ser socio estratégico ahora rival estratégico. Una, una cuestión muy interesante para el análisis. Total apoyo a Ucrania, en ese sentido como país vecino y ahora ya potencialmente la adhesión. Hay una cuestión de dar seguimiento a la ley europea de chips y a la ley europea de materias primas. Esto es muy interesante porque con esto se va a generar la autonomía estratégica. Ya no se va a depender, lo veamos en la mañana en las presentaciones de la doctora González. El caso de que China, la presión tecnológica, pues ya no se va a querer depender de eso. Esto es lo que se estaba planteando por ahí. Eh, ahí vamos a ver los retos energéticos, la transición verde y todo lo demás, e insisto, con la autonomía estratégica. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos que tienen las relaciones entre Europa y América Latina en este contexto? Si ya se tenían desafíos globales derivados de la propia pandemia, Perdón, que teníamos antes de la pandemia, como el cambio climático, combate a la pobreza, desigualdad, comercio libre y justo, crimen organizado, entre otros, llega la pandemia y tenemos, nos genera una crisis global sistémica. ¿Qué significa esto? Que básicamente nos impacta a las cuestiones crisis sanitaria, crisis económica y crisis social en el mundo. ¿Sí? No, no más es únicamente la Unión Europea y América Latina. Fue al mundo desde los... Dos. Hay que aumentarle a esto las cuestiones que tienen que ver con la invasión de Rusia-Ucrania y las consecuencias que esto va a traer. En este sentido, ¿qué podemos hablar? ¿Cuál es el estatus actual de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en síntesis? Esto sería todo una, también una ponencia interesante. En cuanto al diálogo político, hay un retroceso. No ha podido formalizarse una cumbre desde hace ocho años. Es increíble esta situación. Apenas en julio, que es ahorita lo que voy a hablar de las situaciones un poquito más adelante. En las cuestiones económicas hay un estancamiento. No hemos podido aceptar el Acuerdo de Libre Comercio entre Europa y México. Está estancado. Y si no se dan los tiempos, porque vienen tiempos políticos en Europa y en México, en el 24, esto no se va a dar hasta el 25, o al segundo semestre del 24. En materia de cooperación, ya lo señalaron aquí, hay una disminución. 21-27 tendríamos ahí. Todavía tenemos algunos cuestiones. ¿Qué nos da con esto, este escenario? La siguiente, por favor. Eh, planteamiento: si hay una crisis en las relaciones entre Europa y América Latina, se ha pasado de la virtualidad a la informalidad, de de hacer el interlocutor la CELAC a irse con los líderes de América Latina. Ese es el, el, el variable que tenemos en los últimos ocho años. Desde mi punto de vista, si sí hay una crisis en las relaciones entre Europa y América Latina, derivado de muchos factores, pero esto está impactando más a las cuestiones de ambos escenarios. Siguiente, por favor. Aquí tendríamos las principales implicaciones en el caso de América Latina sobre la invasión de Rusia. Petróleo y gas. Aun cuando la región es productor y tiene producción de petróleo y gas, los precios internacionales se han visto afectados. Y eso lo podemos nosotros ver en las cuestiones de las gasolinas, aún con todo el subsidio que se da en México y todo lo demás. El impacto en productos agrícolas, el trigo, que ha generado esta situación en los famosos commodities, ha generado también una situación de encarecimiento de las, de las materias primas, el trigo y con ello de alimentos. Entonces habría que ver ahí en ese sentido. Todo esto ha derivado en retroceso en esa recuperación que traíamos de la pandemia. O sea, si ya estábamos en una situación de salida, volvemos a bajar y nos genera, fíjense bien, algo que tenemos muy latente, que es inflación, la lenta recuperación de los mercados laborales principalmente, más pobreza e inseguridad alimentaria. Entonces, estos serían algunos de los impactos. Siguiente, por favor. El principal cuestión que nos impacta en América Latina tiene que ver con el reconocimiento de esa invasión que divide a la región. No nos podemos poner de acuerdo en señalar un bando o el otro. Eh, lo mencionaba Lars por ahí ahorita. Eh, eh, bueno, posiblemente se vea que haya mayor presencia de Rusia en América Latina, las cuestiones de las embajadas, y eso es un dato que ya lo tiene el presidente de, de, de Ucrania, ¿no? Pues sí, no tenemos mucha presencia en América Latina, él lo ha señalado. Entonces, esas simpatías que pueda generar las situaciones, de, puede alejarse, y hay que recordar que Rusia está muy presente en muchas cuestiones en América Latina. Entonces, el problema de posicionarse ante el conflicto o la invasión no es sencillo para muchos países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque tienen presencia rusa en ese sentido. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es que en la pasada reunión de ministros de exteriores de la Unión, Unión Europea, CELAC de Argentina en el 22 en Buenos Aires, se evitó nombrar y condenar el conflicto, ¿no? Propiamente en ese sentido. Um, aquí lo podemos identificar. Siguiente, por favor. Entonces, lo mencionaban también en la mañana, es los partidarios de un alineamiento activo versus lo que no están de acuerdo en ese sentido. Ahí vamos a encontrar que, insisto, es importante que se pueda dar esas simpatías, pero no es una cuestión de simpatías, es únicamente reconocer que se ha invadido un país a otro país y que se está violando el derecho internacional. El, el alejamiento que tenemos nosotros de ese conflicto nos hace ver, ah, bueno, no nos va a llegar. Claro que nos está llegando, insisto, en inflación, en cuestiones energéticas y qué esto puede derivar en este sentido, ¿no? Eh, si vemos la siguiente diapositiva, ya para ir cerrando, fíjense bien, estas han sido las cuatro resoluciones que ha tenido Naciones Unidas con respecto al conflicto para generar una situación del cese al fuego. Ahí estamos viendo eh, la última, la más reciente de, que fue que se da en el 22 de 23 de febrero, son 141, siete en contra. 32 abstenciones. Aquí lo que mata son las abstenciones. Hay muchos países en América Latina que se van a abstener en ese sentido. ¿Quiénes están? Fíjense bien, son interesantes. Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua se abstienen. Venezuela no vota porque no ha pagado la cuota en Naciones Unidas. Pequeño detalle. Este, estamos viendo que, por ejemplo, Nicaragua va a votar en la del 12 de octubre en contra y en esta última Nicaragua vuelve a votar en contra. ¿Cómo podemos hablar de un bloque unido en favor? De, de reconocer tal situación, si esto lo tenemos, insisto, en el tema de Naciones Unidas. Siguiente, ¿cuál es el valor estratégico de América Latina? Bastante. Es políticamente, si se alinea América Latina como grupo, como región, en reconocer o no el conflicto, pues podemos identificar muchas cuestiones, sobre todo en la Asamblea General. Económicamente es... Cuenta con las materias primas y el gas natural y el petróleo que Rusia suministra a la Unión Europea. Por lo tanto, estratégicamente, América Latina se puede convertir en un abastecedor de la Unión Europea. Ahí lo podríamos identificar. Me voy a dedicar en eso. Hay un tema importante que es el hidrógeno verde. Este, la región va a ser potente en los próximos años y quien nos va a poder consumir es Europa. Pregunta y ahí la dejaría también importante. Entonces, ¿América Latina se va a convertir en un mero proveedor de, de suministros de, 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 de la Unión Europea? ¿O qué tenemos que hacer? Insisto, a partir de esas afinidades que se va a tener, ahí, ahí pongo las declaraciones, por ejemplo, de Droboskis, que es el encargado de las negociaciones, y nos dice que eh, América Latina en particular es una excelente oportunidad para ser un abastecedor de materias primas. Ahí nos llama a las cuestiones de materias primas estratégicas tener ahí en seguimiento por ahí para ir cerrando ya la próxima presidencia española 2000 en julio del 23 eh, qué plantea para América Latina bueno la, la principal objetivo es crear una volver a hacer una cumbre unión europea CELAC cuando está entredicho que si la CELAC representa verdaderamente a la región si sí, también lo dejo ahí en interrogantes desde el punto de vista ha tenido vaivenes eh, para muestra, ahí lo pongo, hasta mero abajo, la recién pasada reunión en Santo Domingo de la Cumbre Iberoamericana, ¿sí? de 22 estados, únicamente asistieron, bueno, jefes de estado asistieron 16 aproximadamente, y se vieron las, las ausencias notables del presidente de México y el presidente de Brasil, que técnicamente son los encargados de la integración en la región. Concluyo. El no alineamiento activo eh, puede ser el camino de representar el papel de la región latinoamericana en el mundo y sacarla de la marginalidad. Entonces, ahí tenemos una situación de no alineamiento activo versus la autonomía estratégica que quiere desarrollar la Unión Europea. ¿Sí? En ese sentido, pues, tendríamos que ver qué papel quiere jugar la región en el mundo. Y creo que este es el momento también de poder identificar esto. Ahí pongo como interrogante. ¿Cuál es el papel de Brasil y México en esto? Son las dos mayores economías, por lo tanto deben de hacer esta reactivación. Siguiente, con este término. Desde mi punto de vista, se debe institucionalizar a la CELAC, este, generar una secretaría. Creo que hay propuestas al respecto, pero no se ve nada clara. Eh, ahorita San Vicente tiene la presidencia. Eh, una, eh, institucionalizar este proceso es importante para poder hablar como bloque, pero aún adentro del bloque seguimos estando divididos por las situaciones que se pueden tener. Eh, la Unión Europea depende militarmente de Estados Unidos, de insumos tecnológicos de China y de la energía de Rusia. Y la pregunta sería es, ¿cómo demonios quieres desarrollar una autonomía estratégica así? Sí, por eso, varias cuestiones que se ponen Ahí, ya les he dicho, la materia de si es vamos a ser meros proveedores de, de materias primas al futuro y pues en el sentido concreto yo no me meto en, en la visión pero creo que el conflicto va a dejar muy dañado a muchos actores principalmente a Rusia la imagen no va a ser buena eh, si no es que no, no va a quedar como estaba antes y pues en el punto de vista, lo dejaría hasta ahí muchas gracias Muchas gracias, doctor. Y bueno, pasaríamos a la primera ronda de preguntas. Eh, tenemos preguntas para el doctor Lars. Dice, se tiene conocimiento de los hechos importantes que han tenido lugar en el conflicto Rusia-Ucrania, entre ellos la visita del presidente norteamericano a Ucrania y la instantánea respuesta de Rusia al anular el tratado en términos de desastre nuclear con Estados Unidos. Recientemente, Gran Bretaña ha advertido a Rusia de estar en proceso de reclutamiento de alrededor de 400.000 voluntarios. Mi pregunta es. Si estos hechos continúan, se podría llegar a hablar de una tercera guerra mundial en un futuro próximo. Y la siguiente es: ¿qué países podrían integrar las fuerzas militares internacionales que fueran aceptables para Rusia, considerando que Putin abraza el discurso de la excepcionalidad de Eurasia? ¿Tu micrófono? Sí, es aquí también tengo una particular, una pregunta. Ese tema, ¿no? Si eso podría convertirse en una tercera guerra mundial, es el futuro. Puede ser. Si somos inteligentes como sociedad internacional, lo logramos esquivar. ¿no? Pero si se deja, no. no. Este, aquí también, eh, pregunta con respecto de la percepción del OTAN. Yo siento sí es esa diferencia y también uh, tampoco Europa es así unido, ¿no? Francia, por ejemplo, tiene otra posición, ¿no? Francia tiene una visión, bueno, siento un poco más también geopolítico, quiero posicionarse con la Unión Europea un poco más independiente. Y ese, por eso mencioné, esa es, bueno, la amistad o la cercanía de Alemania con... Estados Unidos, ¿no? Eso no es precisamente compartido por Francia, ¿no? Allá, este. No, por eso esa capacidad de poner un baluarte. Allá la posición mexicana también tiene su justificación, ¿no? Pero México no lo ve así tanto como instrumento de paz, sino como un instrumento de imperialismo estadounidense, si se ve la historia mexicana no Ok se puede interpretar no Mex no el tema de Texas lo veo diferente la gesta de Veracruz allá cuando había la invasión estadounidense para evitar que los alemanes suministran a la dictadura de huerta con armas siento también gracias a Estados Unidos que ya acabó con huerta indirectamente interpretaciones de la historia ¿No? por eso no, México se posiciona así y no el tema ahorita de reclutamiento voluntario etcétera y este si hay una fuerza quizás el sector militar industrial militar que quieren bueno ganar por eso es decir más armas no Putin también va a reaccionar, porque hasta ahorita la guerra allá en Bakhmut, en esas ciudades, o aún Mariupol, me parece más como la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras. Los armas más crueles que están en los arsenales de los militares. No se ha utilizado. Y aún los tanques modernos que Rusia presenta en su desfile el 8 de mayo, allá, nunca han llegado a Ucrania. Bueno, según las noticias occidentales, es el ejército ruso está malísimo, ¿no? Liderazgo, corrupción, etcétera, mal, ¿no? Tienen. No. Ok, eso tam, no sé si es la verdad o no. ¿no? Eso, en la guerra, cada quien busca posicionarse y ponerse positivo. Y son puntos de negociación. ¿no? ¿Cómo lograr un compromiso? ¿Podría ser un compromiso en esos dos? ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿La línea de Minsk o no? ¿O este? Y. ¿no? Es. El arte de negociar, y cuando negocias, el otro, bueno, tienes que reconocerlo. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Eh, estas, estas preguntas van dirigidas a Jorge Alberto, el al doctor. Eh, ¿Qué opina de los cambios de postura de los países neutros como Suiza a raíz de la guerra a ucrania? ¿Es algo coherente y necesario desde la perspectiva occidental o ve por sus intereses, además de su posición geográfica al estar entre potencias? Eh, otra es, en el estado, en el actual estado de invasión de Rusia-Ucrania, ¿Cuáles serían los principales síntomas de la autonomía estratégica de la Unión Europea respecto a Rusia y Ucrania? ¿Esto abriría las posibilidades del incremento de intercambios energéticos eh, entre la Unión Europea y América Latina? ¿Por cuáles factores América Latina no se posiciona respecto a la invasión de Ucrania? ¿Será porque ya no tiene fuerza diplomática para que su posicionamiento genere un impacto? ¿Y qué factor podría influir en la neutralidad de América Latina sobre el conflicto ruso-ucraniano en caso de existir? ¿Qué posición tomaría? Y la última, al ser una región pacífica y dar algunos países comentarios neutrales, Brasil, Ecuador, México, ¿podría usted ver a un país mediador que provenga de la AIC? Esas dos últimas no las, no las apunté, pero ahorita me las dices. A ver, eh, bueno, rápido. El tema de Suiza, eh, yo se los dejo de tarea también si les interesa. Eh, es un cambio muy interesante, después termina la Segunda desde antes de la Segunda Guerra Mundial, el posicionamiento que siempre ha tenido este país. Eh, pero hay que, no llama la atención el caso que está sucediendo en Japón. Eh, Japón, cuando firma las, el, el término de la Segunda Guerra Mundial, es la cuestión de rehúsa a tener ejército y lo demás. Shinzo suave el, 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 el presidente que asesinaron, justamente el reforma del artículo 9 para la el inicio de la militarización de Japón. Entonces, a ver, estamos viendo que los escenarios que se están dando en el mundo están siendo cambiados. O sea, se están cambiando del término. Hay que recordar desde mi punto de vista que las estructuras del sistema internacional son de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos en siglo XXI, XXIII. No podemos vivir con reglas de en aquel entonces, ahorita, desde el mismo Consejo de Seguridad. ¿eh? Es que la pregunta es: ¿cómo se va a modificar eso? A lo mejor esto puede ser una inflexión para poder hacer esto. Ojalá. Entonces me llama la atención, es interesante porque si sí se juega un papel por ahí eh, eh, en el sentido de, de la neutralidad, Japón en ese sentido. Eh, autonomía estratégica en el caso de América Latina, bueno, eh, eh, les comento, sí puede ser interesante, ¿no? Esta cuestión del hidrógeno verde. Es un tema de futuro, es un tema que nosotros podríamos desarrollar, no contaminante. ¿Qué ha, es, ¿qué ha generado esto? Lo mencionaba Beatriz hace un rato, ¿no? Eh, en el caso de la Unión Europea, se está tratando de modificar eh, con este pacto verde el, eh, que se dé un paso significativo a las cuestiones de los recursos fósiles y demás. Pero lo que trajo esta guerra o esta invasión, perdón, fue justamente hacer un revulsivo y mucho más rápido generar esto. Eh, cierto que en los próximos años no se va a dejar de, de consumir este, el petróleo, pero se va a disminuir. Por ahí la Unión Europea sacó que a 2035 ya puros coches eléctricos y unas cuestiones por ahí. En el caso de nosotros, es eh, en América Latina y el Caribe, bueno, producimos, ese país que lo produce, ¿no? Y sería interesante, litio y otros tipo de, de productos que, insisto, si nos damos el valor y todo lo demás, volvamos, vamos a venir, algo que está sucediendo en las cuestiones de, de la salida de la pandemia, ¿no? Lo decía la CEPAL, la reprimarización de la economía en América Latina. Como dicen los amigos chilenos, ¿no? Les mandamos piedra molida y nos mandan los celulares. Este, ¿Cuándo vamos a dar el paso la región? Hacer una, a desarrollar ciencia y tecnología y ser autosuficientes nosotros. Busquemos la autonomía estratégica en América Latina, pero a eso me da a las cuestiones de posicionamiento. Eh, China y Rusia, pues China y Rusia están coqueteando ante la ausencia, ocho años de no haber una reunión entre Unión Europea y América Latina, aquí ha habido una fiesta en la, en la región. Han estado los chinos presentes. Este, yo siempre he dicho: este llegan con eh, eh, cómo se llama, eh, espejitos. ¡Wow! Se rompen los espejitos a las dos, tres días, pero pues así son los productos chinos y nosotros nos quedamos ahí. Y en ese sentido nos extrae las cuestiones de las simpatías y la alineación. Insisto, estas filias o fobias sobre determinadas cuestiones. En este, un caso, cuestiones de Cuba, entender Venezuela, esas cuestiones de alineamientos ideológicos, ¿no? Y ya para terminar, eh, la región pacífica, dar algunos países, países comentarios neutrales. Eh, pues yo soy de la idea de que la CELAC no funciona, seamos honestos. Imagínense, no, ya una vez que funciona, hay que institucionalizarla. Para eso necesitamos el protagonismo de los dos grandes países en la región: Brasil en el sur, México en el norte. Y con ello poderse. Pero insisto, cuando estas no convergen las políticas exteriores, pues cada quien ve a su lado, no. Este, no más por ahí. Y sería interesante que con ellos se pudieran dar. En ese sentido, ¿no? La eh, Neutralidad, pues eh, la extensión mata y en ese sentido está, está, está matando y lo matando a efectivos. O sea, si nos vamos en bloque es una situación importante. Aquí lo que sí ha señalado toda la opinión pública internacional es que están muriendo civiles, niños. O sea, se está atacando civiles, no se están atacando cuestiones militares. Y esa es una situación, hablaba de los crímenes de guerra la historia también le va a dar su lugar a Putin desde mi punto de vista y nosotros nos vamos a ver en qué lado de la historia nos nos ubicamos no yo también lo dejaría por ahí creo que es todo no sé si me queda alguna muchas gracias bueno estas preguntas van dirigidas para todos los ponentes Qué papel juega la Unión Europea en la reconfiguración económica tomando en cuenta la relevancia que han cobrado China y Rusia ante el conflicto en Ucrania. ¿Cuál considerarían que sea la razón por la que Ucrania no forma parte de la OTAN, considerando que debido al que comparte frontera con Rusia o que este estado no ha pedido su ingreso? Y ¿Consideran que la decisión tomada por la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra Putin debido a los crímenes de guerra en Ucrania tendrá éxito? ¿Creen que el dirigente cumplirá con las disposiciones de la resolución? ¿Quién quiera comenzar? Ok, okay. Bueno, ese papel económico siento va a ser un jugador importante la Unión Europea y de arreglar o ver esta capacidad de innovación. ¿no? Ahorita está bueno, un poco rezagado, no hay esa innovación tan impresionante como se ha existido bueno, de China, de Deng Xiaoping, porque ahorita con Xi Jinping eh, aprieta las Tuercas, por eso siento va a bajarse de nuevo, ¿no? Y ya avanzar. Y es Estados Unidos, allá radical, ¿no? Suya nueva idea y lo mejor es el enemigo del bueno y es siempre un proceso de construcción y destrucción la innovación tecnológica, ¿no? Y allá los Estados Unidos lo toman mucho más relajado y los europeos no tanto, ¿no? Allá protección y derechos laborales, etcétera, ¿no? Está? Por eso los europeos sí siguen un poco tras los estadounidenses y no veo que los europeos van a arriesgarse o saltarse a lo desconocido, lo vamos a hacer allá y vamos a ver si funciona o no. Los europeos espérame, vamos a checar primero y después si está bien lo haremos ¿no? por eso allá más precavido por eso el liderazgo en este va a ser siempre una sociedad más abierta no y allá los europeos son un poquito más burocráticos sí ¿no? más lento también ¿no? ese tema bueno allá el último oh, ya lo olvidé bueno es um, bueno Ucrania no, bueno Gracias. Eh, bueno, preguntas muy puntuales sobre por qué Ucrania no forma parte de la OTAN, porque era parte del esquema de seguridad de Rusia. No recuerden que fue una república soviética y uno de los acuerdos de la posguerra pues, fría pues era mantener eh, esta parte en neutralidad. Sé que las cosas han cambiado. Eh, es difícil decir si Ucrania será parte de la OTAN. Desde mi perspectiva, creo que no. No será parte de la OTAN. No, no sé cuál vaya a ser el acuerdo al final sobre lo que mencionaba el doctor Lar, sobre cuáles van a ser, qué va a ceder Ucrania, qué va a ceder Rusia. No creo que en este esquema vaya a ser una Ucrania parte de la OTAN. Eh, y si Putin eh, pisará la cárcel eh, por los crímenes de guerra durante la invasión a Ucrania, creo que no. Eh, o no al menos en el mediano eh, plazo no yo creo que no no veo cómo alguien pueda arrestarlo a un jefe de estado no y si su llegase a suceder pues estaríamos hablando de otra, otras condiciones eh, también es interesante ¿no? lo que mencionaba el doctor Quevedo sobre un cambio en el sistema internacional, sin duda, la guerra en Ucrania es un cambio, va, va a generar un cambio en el sistema internacional, en las reglas, en los pesos, en, en las potencias, ¿no? Es un mundo mucho más multipolar y eso creo que Estados Unidos tiene que aceptarlo. Pero ojalá no sea a costa de un conflicto mundial de dimensiones desconocidas, ¿no? Creo que eso sí es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar del conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. E igual rápida, rápidamente también, eh, Ucrania en la OTAN, este, no, dado que es un país en conflicto, principio de cuentas, eh, ahorita la, la situación estaría muy difícil y eso también sería casi el inicio de la tercera guerra mundial que han comentado, ¿no? O Se supone que hay una cláusula de solidaridad donde si se ataca uno de los miembros, pues todos los demás tienen que defender. Entonces ahorita lo veo impensable. Eh, una cuestión ahí que no se me puede pasar es que en este momento la, esta, este, este conflicto armado está sirviendo de laboratorio para el desecho de armas convencionales. Fíjense bien. Se está mandando todo lo que ya no funciona. Todo lo que ya tenemos por ahí, este Leopard y no sé cuántas cuestiones. ¡Ay, que vándenlo a la guerra! No estamos viendo las armas, ¿cómo se llama?, de destrucción masiva y este tipo de cuestiones. Están viendo los drones y, y, e Irán o es el que está prohibiendo esta cuestión. Irán, ¿de dónde? Pero bueno, este, por ahí también lo puedo dejar. Corte Penal Internacional, corte de prensión. No, no va a ser efectivo, dado que, que Rusia y Ucrania no pertenecen a, 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 a la Corte Penal Internacional. Entonces, no hay obligatoriedad. No, es como las llamadas a misa, ¿no? Quien quiera va y quien no. No. Eh, incremento energético que decían por ahí entre América Latina y la Unión Europea, ahí se los dejo también de tarea, que está muy interesante porque está por llegar un buque ruso con diésel a México. Vamos a ver cuál van a ser las reacciones. ¿Eh? De los de muchos, o sea, pero yo nomás ahí lo dejo de tarea. Si estamos hablando de estas situaciones, está llegando diésel de Rusia, este, aquí alguien me lo explique, ¿no? Creo que la cuestión es de que llegó a España se volvió a hacer un cambio por ahí y ya lo están tomando como que viene de España, no de Rusia. Por ahí lo pongo. Por ahí. Cambio en el sistema internacional, sí va a haber. Por ahí este, hay un libro, hay una publicación interesante, si les interesa, se llama La Cuarta Teoría Política. Acá ah, hay. Nada que ver con. Es de Alexander Dugin. Si alguien ya lo ha identificado, tiene que ver justamente con esto, ¿no? La propuesta que tiene que ver desde la perspectiva no occidental, sino desde la perspectiva rusa sobre el nuevo sistema internacional. Entonces, ahí quedaría. Gracias. Ok, jetzt, ya me recordé, ¿no? Ese tema de la decisión en la Corte Internacional, bueno, eso quizás si Putin va a visitar Alemania o Francia, bueno, tendrían que detenerlo, por eso Putin no va a visitar esos países. Si sabe, los países miembros del acuerdo de la Corte Internacional, no, ya no puede visitar, pero bueno, hay otros países donde puede hacer vacaciones o Rusia es bastante grande, por eso no va a tener un impacto práctico ¿no? y también, bueno, esa identificación o todos los crímenes aquí en el occidente se escucha ¿eh? Bucha, etcétera, etcétera había una vez una crítica de Amnesty International ¿no? contra el maltratamiento de soldados ucranianos, no, algunas cosas son cubiertas porque es guerra, por eso, ¿no? pero, bueno ese también, si se puede ganar pero allá también es ese tema si gano y te oprimo ¿no? Alemania se ganó en la primera guerra mundial y bueno el odio de los alemanes con Hitler etcétera por eso allá también oh, no y es de identificar personas etcétera no aún con los soldados que mataron a las personas que huyeron de Alemania socialista sí muchos procesos pero no no por eso es siento más simbólico del Occidente Oh, ah, yeah. ya, sí, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que se comporta así y da órdenes? Eso no debería ser. No, bueno. Muchas gracias. Y esta es la última ronda de preguntas. La primera es: ¿cómo se explica la aceptación de las ideas de partidos de derecha como la defensa de soberanía, la vida y la familia? que son opuestas a los partidos y movimientos de izquierda que se han expandido por América Latina y Europa. El movimiento feminista se encuentra conforme al ascenso de Georgia Melonia, ya que lo que busca es permitir que las mujeres también tengan acceso a los puestos de poder. De seguir el panorama de esta forma entre Rusia y Ucrania con el de... Con el poco avance de contención y desviación hacia Rusia, podría darse paso a nuevos conflictos en otras partes del mundo similares a este o peor. Ante el contexto, sería posible que el enfoque de interés se oriente hacia tu, hacia las cuestiones humanitarias, es decir, que este tema haya una forma de sobreponerse sobre los demás intereses de los otros estados del mundo. Y por último, ¿qué tanto la guerra de Ucrania ha evidenciado la necesidad de Estados Unidos por parte de la Unión Europea? Si hubiese un resultado favorable para Ucrania, ¿este favorecería el fortalecimiento de la Unión Europea o mejoraría la posición de Estados Unidos en la región? Eh, Por qué se aceptan los valores de la ultraderecha si es lo que entendí es bueno porque apelan a un discurso del pasado no y la gente es muy nostálgica la gente cree que pues eh, tiempos pasados fueron mejores y en cierto sentido sí no pero eso tiene que ver con una razón el estado de bienestar funcionaba en Europa en los años 70 finales todavía de los años 80 podríamos decir que había algo de eh, protección social, y eso es algo que ya no sucede. Entonces, los europeos se sienten desprotegidos. Muchos de los electores eh, no ven en estos grupos políticos que presentaban una alternativa, no se ven reflejados, no, no se sienten escuchados por sus gobiernos ni por los partidos. Y llega un grupo de eh, extremo ideológico, en la ultraderecha. Hacer señalamientos, críticas sobre lo que no ha funcionado bien y hacer promesas sobre lo que podría volver a funcionar, pero esto se da en términos de un mundo que ya no existe y de una Europa que ya no es. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que se aceptan eh, los valores de la ultraderecha. Eh, ahora, si Giorgia Meloni significa avances para el feminismo en Europa, quiero decirles que no. ¿No? Es un, es un partido, ella es de extracción partidista, pues algunos lo dicen neofascista. De hecho, en los estatutos y en las bases del partido al que ella pertenece, hay eh, algunas eh, referencias a Benito Mussolini y a una apología a su persona, eh, que ha tratado de sacudirse un poco para pues no, no ser tachada de, de fascista. Pero en términos generales no es un partido favorable a, a las mujeres, ni ella tiene un perfil favorable a las mujeres. Entonces yo no diría que es el ascenso de la, del feminismo en Europa, porque ella ocupa un cargo político importante. ¿no? Podría poner otros referentes, quizá a Úrsula von der Leyen, que sí tiene un, un, un cargo importante, a Christine Lagarde como eh, presidenta del Banco Central, en fin, ¿no? pero no a Georgia Meloni. Bueno, yo diría eso hasta aquí. Gracias. Aquí es la eh, aceptación de, partidos de... Ah, sí, yeah. de los partidos de la extrema derecha. Si sí, ellos ofrecen soluciones sencillas, y soluciones sencillas, sencillas significan tomar decisiones, es decir, pégale, ¿no? Sea más fuerte, ¿no? De poner más armas, etc. A pesar de que, y ese también, los de la extrema derecha y de la extrema izquierda critican o rechazan el suministro de armas a Ucrania, ¿no? Allá se ponen el uh, vestido, uh, somos pacíficos, etc., ¿no? Para ganar votos de los frustrados. Si sí, con el movimiento feminista, eso, ¿no? Allá, Georgia Meloni, no me parece, no me convence mucho. Eso también, bueno, los partidos de la extrema derecha sí tienen un concepto muy claro: la mujer bonita, obediente y cállate. No, no, eso, no, no. En Alemania hay grupos que buscan renacer esa idea de la familia idílica con la mujer allá sirviendo al hombre en la cocina y todo ese tema de avanzar o no avanzar no es uh, oh, la familia y convivencia entre hombre y mujer siento en los partidos de la derecha no entran a ese tema tienen conceptos más sencillos no si sí, Rusia o pueden surgir nuevos conflictos después del conflicto Rusia-Ucrania, si se logra ese de esas ideas que presenté, claramente que sí. ¿no? Porque sí. hay tantos momentos dolorosos y, digamos, uh, Venezuela po podría convertirse en otro. Conflicto más fuerte, ¿no? Ahorita Estados Unidos no se metió para nada, ok. De los 40 millones de venezolanos, ya 10 millones se fueron, ¿no? La clase media huyó, ok. Pero no, de repente van a decir, quizás no queremos recuperar algo o esto, ¿no? Y Estados Unidos o también la Unión Europea va a decir, respétame las cosas de democracia. Y Rusia va a decir, espérame, no te metes demasiado. ¿no? No, es, en África, miles de potenciales conflictos fronterizos, etc. ¿no? Como los poderes coloniales hicieron las fronteras. Ujale, no, no, eso también. No. La otra victoria de Ucrania, ¿a quién fortalece? ¿A la Unión Europea o a Estados Unidos? Siento claramente a Estados Unidos. Porque Estados Unidos es mucho más, o se posiciona mucho más claro, la defensa de la democracia es asunto también de armas. Los europeos no tanto. Allá la guerra en Yugoslavia, ¿no? los europeos platicando, debatiendo, bla, 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 ¿no? Y ya Estados Unidos, allá OTAN, ¿no? Le pegó a ese uh, Milosevic. ¿no? en Belgrado ¿no? y ya acabó no ese también es realmente también uno de las razones porque bueno le vamos a suministrar los armas también en Polonia no eso vamos a ver eh, en la siguiente conferencia con Beate Wólnia eh, la posición en Polonia Polonia suministra mucho más fuerte con una opinión pública mucho más a favor de Decirle a ese feo Putin, no, pégale, ¿no? Y es eh, la coalición, George Bush, no, es, eh, um, es bueno, eh, Biden, ¿no? Fue a Ucrania, pero después, pero después fue a Varsovia. Y el discurso no fue en París, no fue en Berlín, fue en Varsovia. ¿No? Y esa cercanía también emocional de la historia. Polacos han luchado por la independencia de Estados Unidos, no allá con Pululanski y uh, Chestovich, no. Por eso sí hay una cercanía emocional. Ucranianos también. Hay colonias ucranianos allá en Chicago, etcétera. Por eso siento ese le da más poder y bueno, Putin tendrá bueno realmente comprobar que es tranquilo o sigue a su posición. Puff. Bien, rápido también. Eh, lo que mencionaban de los más conflictos, yo nomás ahí también hago un señalamientos. Está latente el conflicto de China por Taiwán. Ustedes imagínense, véanlo a un, a, a un año, eh, Putin regresándole la visita a Xi Jinping este, por, tras la invasión de China a Taiwán. O sea, imagínense el regreso que puede hacer esto y volvemos a lo mismo. Son parte del Consejo de Seguridad, tanto China como Rusia son los que juegan el papel. El otro que juega eso es Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿dónde ahora van a querer invadir? No lo sabemos, ¿verdad? Este, eso tiene que ver con unas cuestiones. ¿En quién se resulta ganador de, de, de Ucrania? A ver, principio pues si de cuentas, este... Esto fue una invasión. Si es una invasión, basta con que se retiren los invasores, dejen el terreno y regresamos a el Estado como estaban las cosas. En este sentido, ahí ese es el desgaste. Rusia pensaba que una, una, una operación militar rápida, dos, tres semanas y nos vamos a casa. Ganamos. Pues no, aquí se está haciendo. ¿Y qué depende de esto? Como lo están señalando, un cambio en el sistema internacional. O sea, las cosas van el, ya a partir. Ahorita lo van a ver ustedes en la mesa segura. Esto ya va a cambiar. Ya la expectativa va a ser muy distinta de lo que se pueda tener con Rusia o con otros actores. Se va a medir ya todo ese tipo de cuestiones. Ese, insisto, planteamiento de China de querer ser el mirador. No, ellos tienen latente Taiwán. Y hay que verlo por ahí. yo les digo, por ahí se pueden dar. Desde mi punto de vista, es un concepto que yo manejo: es que este, estamos ante la guerra fría descongelada. Este, volvemos otra vez a lo mismo. Estamos en ese planteamiento: los ideales occidentales versus los ideales en contra de Occidente. ¿no? Todo lo que es Occidente no funciona. Entonces, por eso les digo: esa pugna ideológica nuevamente se está dando, cosa que ya pe pensamos que estuviera, habíamos superado, pero no, no se ha generado eso en ese sentido. Gracias. ¿Alguno quiere agregar una última opinión o.? ¿no? Bueno, agradecemos a los ponentes y a la audiencia por habernos acompañado hoy y también los invitamos a seguir en la siguiente mesa Redefiniciones de la seguridad europea a las 15 horas en esta misma sala. Muchas gracias.